tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen. Esto que es Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo con mucho gusto a los amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, también a los amigos de Telecable Huetamo y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a entrar en materia en esto que es el dar a conocer algunas actividades que se llevan a cabo dentro de la Casa de Hidalgo, la máxima casa de estudios del Estado. Y hoy me acompaña para hacer una entrevista el doctor Carlos Delgado Trejo, con quien vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la conservación de la tortuga marina, la cual por varios años la Universidad Michoacana ha estado a cargo de este proyecto. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, por la invitación. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Doctor, ya hemos tenido la oportunidad de hablar un poco acerca de la tortuga. Quisiera que nos hiciera, para recordar un poco, la remembranza de cuándo inician estos trabajos y qué se ha logrado hacer con este proyecto que ya lleva varios años, creo que más de 30 o algo así. Sí, así es, Fernando. Pues mira, la Universidad Michoacana tiene una historia, tiene una tradición en las cuestiones que tienen que ver con el estudio y la conservación de las poblaciones de tortugas marinas, no solamente aquí en la costa de Michoacán, sino que pues la Universidad Michoacana ha participado en varios proyectos, no solamente aquí en México, sino también en otras partes del mundo. Y efectivamente ya nos acercamos a los 40 años de que se iniciaron las actividades de conservación de tortugas marinas en la costa de Michoacán. Entonces, pues se dice muy fácil, pero ha representado pues el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Muchos académicos, investigadores, estudiantes, voluntarios, etcétera. Y bueno, al final de este camino, pues la Universidad Michoacana ha estado pues bien posicionada, tiene un amplio reconocimiento, una amplia trayectoria en lo que es pues el campo, el estudio y la conservación de las tortugas marinas aquí en México. De manera natural, ¿qué representa el estado de Michoacán para esta especie de tortugas, tanto la laúd como la golfina? Nuestro estado es privilegiado en recibir a varias especies, entre ellas, bueno, está esta tortuga. ¿Cuáles son las condiciones que les permite que hayan decidido venir a esta zona especial de Michoacán? Sí, como bien dices, pues Michoacán es, la costa de Michoacán es un lugar privilegiado. Tenemos tres especies anidando, la tortuga laúd, la tortuga golfina y la tortuga negra. Y por ahí en los litorales, en los rocosos, tenemos a una cuarta tortuga, la tortuga carey, que se viene a alimentar de una fase pelágica, regresan a estos roqueríos aquí en la costa de Michoacán y por ahí se alimentan. Históricamente, bueno, las tortugas han elegido sitios importantes donde encuentran las características pues ecológicas que les pueden brindar un adecuado éxito para reproducirse, ¿no? En este caso, Michoacán cuenta con prácticamente un poquito más de 200 kilómetros de litoral, de playas muy, pues aparte de la belleza escénica que tienen, pues también son playas que se encuentran aisladas. Afortunadamente, digamos, desde el punto de vista biológico, la costa de Michoacán no ha sido muy impactada, no ha sido muy degradada por las cuestiones que tienen que ver con las actividades humanas. Y entonces la costa de Michoacán representa un refugio importante para estas poblaciones y de estas especies que te mencionaba, ¿no? Afortunadamente todavía hay incluso playas que son completamente vírgenes, no hay acceso por la carretera, y que, bueno, en estas playas las tortugas encuentran pues un paraíso para poder llevar a cabo sus procesos reproductivos. Hablando de los procesos reproductivos y de conservación, sabemos que la Universidad Michoacana, obviamente, como comenta, ha tenido una injerencia muy importante. ¿Qué ha costado estos 40 años, como menciona, de trabajo? ¿Cuál ha sido la manera en que han logrado sobrevivir pese a miles de circunstancias que seguramente se habrán encontrado a lo largo de este camino? Sí, pues la conservación de la diversidad biológica no es fácil, ¿no?
hay muchas interacciones entre las comunidades humanas y los varias especies, entre ellas las tortugas marinas. Y bueno, las tortugas marinas en Michoacán, pues hace los 60 han sido aprovechadas y bueno, causaron esos malos aprovechamientos, este abuso en el uso de las de estos elementos de la naturaleza, pues de alguna manera provoca su caída en términos demográficos y ponen en peligro su sobrevivencia en el largo plazo. La Universidad Michoacana se incorporó a través de la Facultad de Biología para proteger primariamente una especie, que es la tortuga negra, que se encontraba pues en un declive grave. Y a partir de 1982, a invitación de biólogos norteamericanos, King Clifton del Museo Sonora Arizona, pues se incorporó a las playas de Colola, de Maruata y por ahí otro par más, para pues, ejercer acciones de conservación que implicaban la protección de las hembras anidadoras y de sus nidos. Esto pues no ha sido nada fácil. Llegar a 40 años, hubo periodos en que las condiciones, pues tanto de económicas, algunas veces de seguridad, pues dificultan el trabajo adecuado de la conservación de las tortugas marinas. Sin embargo, pues la voluntad de muchos actores, toda esta trayectoria, pues ha tenido resultados importantes. La tortuga negra, por mencionarte un caso, de pasar a ser una especie casi en peligro crítico de extinción, pues ahora a la cuenta de 40 años, la tortuga o la población de tortuga negra que anida en Michoacán es un ejemplo de conservación a nivel mundial. Estábamos hablando, por ejemplo, que en la década de los 80s teníamos un promedio de 500 hembras anidadoras. Yo recuerdo que en 1988 llegamos a un nivel crítico en donde solamente 152, 158 hembras nos visitaron en toda una temporada de anidación. Y el año pasado, la cuenta estimada de hembras anidadoras en la costa de Michoacán, hablando de tortuga negra, pues está entre los 18 y las 20 mil hembras, ¿no? Esto pues ha llevado a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza haya planteado ya el cambio de estatus de conservación de una especie en peligro de extinción a ponerla como una especie amenazada, y es probable que incluso la coloquen como una especie vulnerable. Y esto es algo muy significativo porque no hay muchos casos en que realmente pues este tiempo una especie pueda pasar de un estatus de conservación a otro. Normalmente pasan de especies amenazadas a especies en peligro, a especies en peligro crítico, y nosotros, la Universidad Michoacana, junto con las comunidades indígenas que han tenido un papel relevante en la conservación, han revertido el proceso, ¿no? Pasar de una especie en peligro a una especie amenazada, y probablemente después de un análisis demográfico serio, pues probablemente se coloque como especie vulnerable. Bueno, pues el trabajo también que ha tenido la Universidad Michoacana ha sido muy importante para otro tipo de especies, y esperemos que ojalá pueda hacerse algo al respecto. ¿Te parece si vamos a una pausa y seguimos platicando sobre este interesante tema, sobre el trabajo que realiza la Universidad Michoacana en protección de la tortuga marina en las costas de Michoacán por parte tanto de la INIRENA como por parte de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana? Pues vamos a un corte y regresamos con más aquí en Los Nicolaitas. Audio Jungle.
Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Te recuerdo que estamos hablando con el doctor Carlos Delgado Trejo, quien es especialista y es investigador precisamente en la conservación de la tortuga marina por parte de nuestra máxima casa de estudio, la Universidad Michoacana. Hablamos acerca de los 40 años en los que se ha colaborado en esta zona específicamente. Y bueno, en esta parte, doctor, me gustaría que habláramos un poco acerca de este año. Hace un año precisamente tuvimos la oportunidad de estar ahí y de ver los trabajos que ustedes realizan, pero seguramente que con lo que vivimos actualmente, con la pandemia, con la contingencia, debieron haberse cambiado algunas situaciones, mejorado, empeorado. ¿Qué ha pasado durante este año, doctor? Bien, sí, indudablemente, pues, ha sido un año difícil para todos. Y digamos que ha habido impactos positivos y negativos en relación a lo que está sucediendo con la biodiversidad. Primero, pues obviamente que esta reducción en la velocidad a la que se mueven las comunidades humanas, pues ha tenido impacto sobre, por ejemplo, la emisión de gases de efecto de invernadero a la atmósfera, ¿no? Por cuestiones de actividades humanas. Y eso, pues, digamos, ha tenido impactos positivos sobre la atmósfera, ¿no? Aunque sea en un breve tiempo, pero nos dimos cuenta que volvimos a ver cielos azules, volvimos a escuchar cada vez más aves en las mañanas, etcétera. Entonces, en el caso particular de las tortugas marinas, hubo impactos, repito, positivos y negativos. Desafortunadamente, pues, en el caso de la costa de Michoacán, pues sabemos que muchas de las actividades económicas que se realizan tienen que ver con el turismo y muchos proyectos, hay que decirlo, particularmente hablando de las cuestiones que tienen que ver con Tortuga Negra en la playa de Colola, pues se alcanzó un nivel importante de autosuficiencia en términos económicos, porque obviamente al incrementarse el tamaño de la población, pues había gente que quería o cada vez se fue sumando más gente a visitar este proyecto y ver estos fenómenos biológicos extraordinarios como el caso de la anidación de la tortuga marina. Sin embargo, al cortarse de tajo la actividad turística en Michoacán, pues obviamente estos proyectos han sufrido muchísimo, a tal grado de no contar prácticamente con recursos para llevar a cabo actividades de conservación, simplemente comprar un poco de gasolina en las cuatrimotos para hacer recorridos, etc. Hay playas que tienen una extensión muy larga, en el caso de, por ejemplo, aquí de Michoacán, Mexiquillo, en el caso de Guerrero, Tierra Colorada, etcétera, etcétera, donde el uso de las cuatrimotos es importantísimo para poder hacer a cabo la recuperación de los nidos de manera eficiente. Sin embargo, pues obviamente prácticamente no hubo apoyos en este sentido, y menos de aquellos proyectos donde la fuente de financiamiento viene directamente de la actividad turística. Entonces, sí hubo un impacto ahí. Por otro lado, pues el hecho de que no hubiera tanta gente en las playas, pues también te le dio un receso a las cuestiones que tienen que ver con la contaminación de las playas y el disturbio de los animales que están anidando. A grandes, si lo colocamos en la balanza, no sé cómo estaría al final de sopesar si esta pandemia ha resultado buena o mala para las actividades de conservación. Pero yo creo que tanto los impactos negativos han tenido su influencia como los impactos positivos, ¿no? No habría ahorita, yo no tendría elementos para saber realmente cuáles han sido más grandes, cuáles de estos impactos han sido más grandes, pero indudablemente que los ha habido. Ahora, desafortunadamente, pues producto de la pandemia hemos encontrado
desafortunadamente gran cantidad de cubrebocas que están arribando a las playas de migración porque no se les dan un destino adecuado una vez que se dejan de utilizar. Y ese es un llamado para la sociedad, ¿no? O sea, hay que colocar los cubrebocas y todas las los materiales que se están utilizando para desinfectar superficies, manos, etcétera, hay que ponerlos en contenedores adecuados donde se les dé un manejo que no tenga un impacto en este caso con la contaminación de por cubrebocas en las playas, ¿no? Claro, es lo que vino a dar ahora. Con la pandemia tenemos un poco más de la basura que ya estábamos de por sí produciendo en las playas, ¿no? En este pedacito que nos corta, que nos toca que nos queda este corte, quisiera que me comentara rápidamente, hubo aumento de las poblaciones de tortugas aprovechando precisamente el bienestar, por decirlo así, de que la gente se quedara en su casa. La dinámica de la actividad anidatoria depende de otros factores, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la laúd, ahora comparado por ejemplo con la actividad anidatoria en el 2020, casi no hubo anidaciones. Prácticamente, si ponemos de referencia la playa de Mexiquillo, únicamente se recuperaron 15 nidas. Pero sin embargo, durante el último trimestre del año pasado y lo que va de este, pues la actividad anidatoria de tortuga laúd ha sido significativa. Y eso tiene que ver con otras variables ambientales, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la corriente de la Niña, que son corrientes frías, ¿no? Son anomalías de temperatura fría, y que de alguna manera muchos autores, muchos investigadores han coincidido que estas características de temperatura en el agua han favorecido la anidación o la actividad anidatoria de la tortuga laúd en todo el Pacífico mexicano, por lo menos donde tenemos ahorita información. Qué bueno que continúa con nosotros. Aquí es su programa Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Te recuerdo que estamos hablando acerca del proyecto de protección de la tortuga marina en las playas de Michoacán y que están a cargo del doctor Carlos Delgado Trejo. Doctor, hablábamos precisamente antes de irnos a corte acerca de la tortuga laúd y el peligro de extinción en el que se encuentra. ¿Qué ha pasado con esta población de tortugas y cuál ha sido el historial que ha tenido para que llegue a este punto tan crítico? Sí, bien, pues la tortuga laúd es, pues digamos, la única especie de la familia Aquelonidae, no hay más representantes. Entonces, esa es una tortuga que yo considero pues, prácticamente un fósil viviente, ¿no? Es algo diferente en relación a las demás especies de tortugas de la familia Aquelonidae, que son de caparazón duro. La tortuga laúd tiene ciertas características que la hacen un poco diferente al resto de las especies. Y la tortuga laúd es la tortuga más, por principio de cuentas, la tortuga más grande que existe. Hay registros de que el carapacho mide hasta, puede llegar entre 1.80 m, 2 m y pesar 600, 800 kilos. Y es una tortuga que, a diferencia de las otras especies, tiene una distribución que se sale de las zonas tropicales, subtropicales. Se puede encontrar en mares tan fríos. Ahora recientemente encontraron una tortuga en Dinamarca, nada más para ponerlo en Noruega, perdón. Pues es uno de los mares más fríos que hay, ¿no? Sin embargo, las características fisiológicas y morfológicas de la tortuga laúd les permite abordar ese tipo de latitudes.
latitudes frías. Normalmente las tortugas marinas están remitidas a la parte tropical y subtropical del planeta. Y el alaúd, pues estas mismas características la hacen también propensa, o la han hecho propensa a que a las presiones de las comunidades humanas ahora, ¿no? Principalmente una tiene que ver con contaminación. Las tortugas laúd particularmente se alimentan de medusas, de estas medusas bola de cañón, y se han encontrado varamientos de tortugas laúd que están totalmente llenas de plástico en su aparato digestivo. Entonces, esto sugiere que pues las tortugas laúd están confundiendo, y no solamente las tortugas laúd, sino la inmensa mayoría de las tortugas y otras especies, la mayor parte de la biodiversidad marina está consumiendo plástico, desde las aves hasta los peces. Y este plástico se está convirtiendo realmente en un problema. Hay que recordar que las estimaciones sugieren que 8 millones de toneladas de plástico van directamente al mar cada año, y esto es inaudito, es tremendo, ¿no? Porque ya el plástico se ha inmerso dentro de las cadenas productivas en los ecosistemas marinos. En el caso de la UD es algo muy particular, porque bien, se trata de una especie que en este momento se encuentra en peligro crítico, y esto significa que entre 60 y 80 años esta tortuga puede desaparecer en la cuenca del Pacífico. Es decir, nuestra generación puede ver la desaparición de la tortuga laúd. La otra cuestión es que con la tortuga laúd tiene su sitio. Por ejemplo, la tortuga laúd del Pacífico Oriental, hay que recordar que las tortugas tienen, la USN ha de alguna manera identificado algo que se denomina unidades de manejo regional para las tortugas marinas, y en el caso de la región del Pacífico Oriental, la población del laúd del Pacífico Oriental normalmente se va a alimentar frente a las costas de Perú y de Ecuador, y de Chile un poquito más abajo, y hay información de que hay muchas interacciones con las pesquerías, sobre todo pescas de palangre, que son miles y miles de kilómetros con millones de anzuelos, y las tortugas laúd están cayendo ahí de manera incidental, ¿no? Entonces, el problema del bycatch o de la captura incidental por pesquerías también es un problema grave. Para esto, pues, ha habido una respuesta. Se ha organizado la famosa red del laúd del Pacífico Oriental, que es una red de científicos, de pescadores, de voluntarios, de muchísima gente en toda la región del Pacífico Oriental, que involucra a varios países, donde se intentan generar acciones de conservación para mitigar los impactos que tanto principalmente la captura incidental, reducir la captura incidental utilizando pues la gestión de las pesquerías, es decir, ordenando las vedas, tratando de innovar en cuestiones de tipos de anzuelos, en luces estroboscópicas en las redes y en estas líneas de palangre, para darle una oportunidad a la población de laúd del Pacífico Oriental. La situación es tan grave que se estima que puede haber menos de 1,000 hembras en toda la cuenca del Pacífico. Doctor, se ha hecho mucho por diversas organizaciones a nivel mundial, entre ellas también la participación de la Universidad Michoacana. Se han hecho muchos proyectos, se ha trabajado de una y otra manera. ¿Qué es lo que se requiere para evitar que suceda esto que usted nos comenta? Sí, la Universidad Michoacana pues ahora está trabajando junto con las comunidades del Salado y de Mexiquillo, concretamente en la playa de anidación de tortuga laúd, en una playa del mismo nombre que se llama Mexiquillo, que es una de las playas más importantes para la anidación, o ha sido una de las playas más importantes para la anidación de esta especie en
del Pacífico Americano. Mexiquillo llegó a ser probablemente la playa más importante de nidación de tortuga laúd en toda la cuenca del Pacífico. Desafortunadamente, en los últimos 20 años, el declive de esta población ha sido dramático. De contar con 3.000, 5.000 anidaciones, se ha venido hacia abajo. Te comentaba hace un momento que el año pasado únicamente se recuperaron 15 nidos en toda la temporada de anidación, y eso es algo muy grave. Entonces, ahora, con el esfuerzo de la Universidad Michoacana y con las comunidades del Salado y de Mexiquillo, pues intentamos mantener las acciones de conservación ahí. No ha sido fácil. Este año se complicaron las cosas porque los apoyos que utilizamos para la conservación de la tortuga laúd en Mexiquillo, pues son internacionales. Y entonces, por cuestiones del proceso político en Estados Unidos, las elecciones, pues se detuvieron estos apoyos. Afortunadamente, pues la respuesta de la comunidad fue grandiosa, y dijeron, bueno, pues mientras lleguen los recursos, nos vamos a poner a trabajar. Y bueno, nosotros confiamos en que los apoyos llegaran. Afortunadamente llegaron, y ahora pues les vamos a responder a esta comunidad que ha hecho un trabajo excelente en este año y ha recuperado poquito más de 130 nidos de laúd, algo que es muy significativo si consideramos la temporada anterior, en donde solamente 15 nidos se recuperaron. Entonces, estas actitudes, pues obviamente nos estimulan para seguir pues apoyando a la gente. En la red Laudo, pues estamos generando acciones de conservación, y ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Y te digo, este año hemos tenido muy buenas noticias. Bueno, doctor, pues un tema muy interesante que pudiéramos seguir hablando al respecto. Esperemos que tener la oportunidad de seguir conociendo cuál es el trabajo que llevan realizando ya por muchos años en la costa michoacana con la conservación de la tortuga marina. Y enhorabuena por toda esta labor que han llevado a cabo durante 40 años, una labor muy ardua, una labor que implica educación, implica trabajo, implica buscar los apoyos necesarios para poderlo desarrollar. Y felicidades, porque usted es uno de los pioneros incluso en este proyecto y que sigue todavía a cargo y al frente de este. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información. Esperemos seguir contando con estos datos para poderlos dar a conocer a la comunidad, no tanto universitaria, sino también al público en general, que debe estar involucrada en ello. Pues muchas gracias por la invitación, Fernando, y aquí estamos a la orden. Pues nosotros esperamos tener buenas noticias y invitarlos el próximo año a la tercera reunión sobre tortugas marinas del Pacífico Oriental, donde vamos a abordar todos estos temas en el marco de los 40 años del proyecto Tortuga Marina de la Universidad Michoacana en la costa de Michoacán. Pues esperemos que así sea, y ahí estaremos presentes como siempre. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, y de esta manera me despido. Les recuerdo que estamos en redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook, para que nos sigan y se den cuenta de lo que ocurre en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo me despido, hasta pronto.